You got to talk to someone someday. Cause when the words are gone, it's too late. You got to talk to someone someday. Cause when the words are gone, it's too late. Communication with me. Put the antenna there. Bueno, es una fecha que hemos elegido este año porque es una fecha, digamos, en la cual todavía consideramos que está todo, toda la gente de vacaciones aquí, brasileños, etc. Y bueno, para hacer este Open House, recibir a todos nuestros amigos y a su vez, digamos, enseñar el producto nacido este año todavía y más los, el resto de animales. O sea, realmente consideramos que es la fecha idónea, ¿no?, para estar en Punta del Este con todos. Acá presentándonos todos son sol, esto que realmente, digamos, o sea, nos va a hacer una presentación que es diferente a toda la que estamos acostumbrados, y a su vez también, digamos, este, empezamos presentando los padrillos y seguimos con yeguas, con animales de, que están, yeguas que están por parir, y bueno, un poquito todo el material nuestro, y con la posibilidad de que cada uno, digamos, que le guste pueda comprarlo. It's an abandoned womb. Aquí, lógicamente, el animal puede hacer vida a campo totalmente, así como las yeguas están pariendo directamente en sus potreros, no están encerradas, y todo eso, digamos, hacemos en forma muy natural, y realmente es el éxito, ¿no?, que tenemos, que están saliendo, bueno, los animales estupendos. Todos los días a los chicos les encanta y nosotros, bueno, lo disfrutamos mucho, ellos andan a caballo y bueno, y se entretienen, vienen los amigos, lo disfrutamos mucho. Los ejemplares, bueno, que ahora me decía que están por parir algunas yeguas, eso es. Sí, sí, ya, bueno, tenemos algunos chiquitos ya, como los van a ver después, pero bueno, ahora ya es la época y ya dentro de, bueno, de estos días empiezan a parir y se nos llena la casa de bebés. Thank you.